Cuando estamos dibujando elementos lineales, también tenemos la posibilidad de dibujar un elemento lineal que envuelva completamente a otra figura. Vamos a probar esto con la capa Urbes, que aparece aquí este polígono, la zona urbana de San Francisco. Imaginemos que queremos dibujar una vía que rodee a cierta distancia la cabecera de ese municipio. Algo así como pensando en una ciclorruta o por alguna necesidad. Primero debemos seleccionar el polígono en cuestión. Entonces, pico sobre Urbes, hago clic derecho, le digo selección, le digo hacer de este el único seleccionable y con este icono, el de siempre, pico sobre la figura y ya está seleccionado. En el listado de capas a editar, selecciono vías. Me dirijo al botón Editor. Y allá aparece la opción Buffer. En este caso se trata de un buffer de edición. Entro allí, sale un pequeño recuadro. Él ya sabe que es sobre la capa vías. Y vamos a darle una distancia. Digamos que quiero esa vía alrededor de la urbe a 25 metros. Digito entonces 25. Le doy OK. Ahí ya la generó. Cojo este botón, pico aquí afuera. Y ahí está. Vamos a hacer un acercamiento y esa es la manera en que podemos hacer un buffer de edición cuando estamos dibujando elementos lineales.